Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de los fake contacts, de los, sobre todo, personas que piden sin dar nada a cambio. Los primeros fake contacts que hubo fueron aquellos perfiles falsos generados por bots muy rudimentarios, no tenían foto de perfil, tenían nombres raros, no tenían descripción. Luego la inteligencia artificial lo sofisticó creando imágenes a partir de ordenador, creando descripciones posibles. Pero estos fake contacts han evolucionado y ahora son personas que sí, que existen, que conocemos, que tienen buenos currículums y que a la primera de cambio nos piden sin dar nada a cambio. Por ejemplo, nos piden que hagamos difusión de un evento sin nada a cambio, nos piden que, por ejemplo, participemos en algún evento sin cobrar, por supuesto, solo faltaría. Nos envían un currículum enorme para que se lo enviemos a todos nuestros contactos, pero no conocemos de nada a esa persona y además nos importa un pito. En fin, en el post detallo algunas de las cosas que nos piden, que veréis que incluso son graciosas, porque a mí incluso me han llegado a ofrecer servicios de marca personal. A ver, no lo descarto, quizá algún día lo haga. Pero bueno, en cualquier caso hice un experimento, no funcionó, os lo explico en el post. Y lo que hay que hacer si realmente quieres pedir algo es dejar que el tiempo te lleve a eso. No es una cosa que, esto no son 24 horas, hay que generar valor y a partir del valor la persona ya vendrá a ti y en ese momento en que venga y es momento de pedir. Nos vemos la semana que viene y ahora, con vuestro permiso, estoy en la Plaza de Barcelona, me voy a...